Amiguitos, imagínense que el día de hoy les voy a contar una linda historia. Esa historia se llama La Serpiente y la Rana. Imagínense que en un bosque muy lejano se encontraba un lindo renacuajo. El renacuajo vivía solo y se sentía muy triste. El renacuajo un día se fue a caminar. Y cuando se fue a caminar, imagínense que él ya estaba creciendo. Y se convirtió en una linda rana. Cuando de pronto ya regresó a su casa. Pero imagínense que la rana se encontró con algo que no sabía qué era. ¡Oh! Y estaba súper asustado y sorprendido. ¿Quién eres tú, amigo? Le preguntó la rana a la serpiente. ¡Ah! Imagínese que la serpiente empezó a mover su lengüita. La rana salió corriendo porque tenía mucho miedo y se escondió detrás de un árbol. La serpiente empezó a buscar a la rana. Porque la serpiente era muy larga. Y empezó a subir por todo el bosque. Pero la serpiente se encontró una sorpresa. La sorpresa es que estaba viendo unas figuras. Y esas figuras eran las figuras geométricas. ¿Ustedes se saben las figuras geométricas? Cuando la serpiente vaya pasando por las figuras, ustedes van a decir, ¿cuáles son las figuras? ¡Cuadrado! ¡Triángulo! Pero nuestra amiga rana estaba súper escondida detrás de esos árboles porque tenía mucho miedo de la serpiente. La serpiente siguió por todo el bosque, pero no vio a la rana. Siguió por todo el bosque, se encontró con otra figura geométrica, el rectángulo de color amarillo. Luego pasó al círculo. Muy bien, cuando de pronto la rana salió del árbol y vio que la serpiente tenía muchos colores. ¡Ay! Muchos colores hermosos, miren. Y ella estaba súper feliz con todos esos colores que tenía la serpiente. Entonces, ella se acercó a la serpiente y le dijo, serpiente, ¿quieres ser mi amiga? Entonces la serpiente le dijo que sí. Pero la serpiente estaba muy triste porque no tenía dónde vivir. La serpiente estaba súper aburrida. Entonces, la amiga renacuajo le dijo, ¡ay, amigo! Yo tengo unas figuras geométricas. ¡Ay! Entonces la serpiente le dijo, ¡ay, sí, yo las vi! Yo las vi por todo el bosque. Son esas las figuras. Ay, sí, amiga, esas son las figuras. Le digo algo. Con esas figuras vamos a hacer una casa. ¿Una casa? Sí, vamos a hacer una casa. Entonces te voy a invitar a que me ayudes a buscar las figuras. Vamos juntos a buscarlas. Y la rana se fue con su amiga la serpiente.
cuando de pronto encontraron las figuras. ¡Oh! Todas las figuras que hay. Entonces la rana empezó y cogió una de las figuras. ¿Qué figura será esta? Es un rectángulo. ¿De qué color? ¡Azul! ¡Muy bien! Entonces vamos a ir la serpiente y la rana a ponerla en el bosque. La rana pegó el cuadrado en el bosque. Pero la serpiente le preguntó a la rana: ¡Ay, pero si no tiene techo, nos vamos a mojar! Entonces la rana le dijo que iban a ir a buscar más figuras. Vamos a buscar las otras figuras. Cuando de pronto la serpiente se asustó porque vio otra figura muy bonita. Entonces la rana le ayudó a jalar la figura y la rana le dijo: ¿cuál figura es? Entonces la serpiente le dijo: es un triángulo. Muy bien, y este va a ser el techo de la casa. Entonces se fue la rana y la serpiente a ponerle el techo a la casa. ¡Ay, mire cómo está quedando de linda! Muy bien. Pero la rana le dijo a la serpiente que hacía falta otras figuras. Entonces se fueron a buscar las otras figuras. Cuando de pronto las dos encontraron otra figura. Encontró dos cuadrados. ¿De qué color son los cuadrados? De color amarillo. Muy bien. Entonces entre las dos se ayudaron y fueron a poner las ventanas de la casa. Muy bien. Uno y dos. ¡Ay! Pero la serpiente estaba muy feliz porque ya estaba viendo muy bonita su casa. Pero la serpiente empezó a pensar: ¡ay! A mi casa le hace falta, amiga rana, le hace falta una puerta. Entonces entre las dos se fueron a buscar. Cuando de pronto se encontraron una figura de color rosado. ¿Qué figura es esta? El rectángulo. Muy bien, de color rosado. Entonces entre las dos llevaron la figura y la pusieron en su casa. ¡Ay! Y la rana saltaba de felicidad porque su casa y la de la amiga serpiente estaba quedando súper linda y hermosa. Pero se veía muy triste el paisaje. Entonces la serpiente le dijo que faltaba una figura. Vamos a ir a buscar esa figura. ¡Vamos! Pero la rana estaba feliz porque la serpiente tenía unos colores muy hermosos. ¡Mire qué lindos! Y ella estaba muy contenta porque ya tenía una amiga para jugar. Cuando de pronto se encontraron otra figura. ¡Muy bien!
¿Qué figura será esta? ¡Un círculo! ¿Por qué? Porque es redondo. Entonces, la serpiente llevó el círculo y lo puso a un lado de su casa. ¡Ay, qué lindo! Dijo la rana. Es un lindo sol que nos va a dar calor todos los días cuando esté haciendo mucho frío. La serpiente y la rana se fueron a pasear por todo el bosque. Se fueron a pasear por todas las figuras. Muy bien. Se divirtieron mucho. Y la serpiente estaba muy feliz porque encontró un hogar al lado de su amiga rana. Se fueron a dormir en su casa de las figuras y vivieron muy felices. Un aplauso para esa serpiente y esa rana que se hicieron tan buenas amigas. ¡Chao! Dijo la rana. Es un lindo sol que nos va a dar calor todos los días cuando esté haciendo mucho frío. La serpiente y la rana se fueron a pasear por todo el bosque. Se fueron a pasear por todas las figuras. Muy bien. Se divirtieron mucho. Y la serpiente estaba muy feliz porque encontró un hogar al lado de su amiga rana. Se fueron a dormir en su casa de las figuras y vivieron muy felices. Un aplauso para esa serpiente y esa rana que se hicieron tan buenas amigas. ¡Chao!